rollo, banda, bienvenidos a un nuevo video de su amigo el Yuri, video en el cual vamos a hablar sobre algo que aconteció hace 5. Vamos a hablar sobre algo que aconteció hace 5 meses, ¿verdad? Para los que son viejos seguidores del salón, viejos seguidores del canal sabrán que hace 5 meses subió un video que ahorita está arribotota. Ahorita tiene chorros de visitas. Ahorita es el top en YouTube. Así es, subí un video el cual se llama "Compré un producto de Rey Paloma por internet". Rey Paloma. Que pues ya saben, ya yo creo todos los que están viendo este video ya lo vieron y por eso están aquí, ¿verdad? Entonces decidí, ¿verdad?, con tanto éxito de ese video, y pues porque la gente me lo preguntaba y es un poco difícil explicárselo a cada uno, y traté de, bueno, quise hacer un video sobre esto en el cual les voy a explicar cómo ha sido mi experiencia de uso con este producto en estos 5 meses o 6 que lo he tenido. Para los que no han visto el video ese, y pues para que le entiendan a este, les voy a dejar aquí el link en la descripción para que se lancen a verlo y luego se retachen a este. Supongamos que ya viste ese video, pues bueno, ya sabrán que lo que compré fue esto, ¿no? Esta riñonera, ¿verdad? No se va a ver bien, a ver. Ahí se ve bien, ay. Ya sabrán, ¿verdad?, que como les digo, me la compré hace 5 meses, pues como algo que iba a usar yo no del diario, pero cada vez que se ameritaba. Y pues déjenme decirle que es un producto, pues bueno, ¿verdad? Pues obviamente es original, pero es un producto bueno, ya que pues cuenta con materiales de buena calidad, ¿verdad? No de alta gama, pero de buena calidad. Muy resistentes, muy aguantadores, y es, a final de cuentas, es grande, ¿verdad? Y por eso lo busqué. No tanto por la publicidad, ¿no? De mi cuatacho, de mi carnal Luisito Comunica, que somos camaradas. Ustedes no lo saben ni él, pero somos camaradas. Entonces, pues no lo hice por eso, lo hice porque en realidad me gustó el producto. Y déjenme decirle que sí es muy bueno. Sí se lo recomiendo, ¿verdad? Que lo compren. De muchísimas varias formas, déjenme les doy una demostración. Se lo puedes poner así. Si no estás panzón, como yo. Ay, güey. ¡Ah! Ya se trabó con la camisa. Ya lo rompí. Si no estás panzón como yo, te va a quedar con ganas, ¿no? Ahí te queda así bien, bien fumadito, bien puestecito, bien justito, ¿verdad? Ahí está. También te lo puedes poner de esta manera. Sí, pero esta no te la recomiendo mucho porque si te ven los soldados te van a dar unos fregadazos porque vas a parecer vendedor de droga. Pero bueno, en fin. O sea, lo que viene siendo su uso, si está bien, la resistencia está muy buena, si aguantó vara. Y miren que yo soy alguien muy descuidado, ¿verdad? Que le gusta andar que aquí, que allá, que trepándome en árboles, que corriendo con ella, y hasta ya está la mujer, y aquí sigue viva, de hecho, pues aquí sigue. Y pues, les digo, es resistente porque de hecho es como un material, no sé si se ve ahí, yo creo que se ve, es como cinturón. Es como, vaya, cinturón de carro, vaya, o sea, si usted se sube a un carro y agarra el cinturón de seguridad, es la misma tela, o sea, es lo mismito, igual de estos pedazos de plástico, pero es un plástico duro, no es un plástico así chafón, es un plástico duro. Igual aquí atrás tiene como algodoncito, ahí se alcanza a ver, tiene como que algodoncito, allá. Está algodoncito. Y luego aquí, esto es como lona, ¿no? No es como lona, es como una tela gruesecita, pero aguantadora. Y pues la marca, que dice mi mamá que es un pollo, que es un ganso, un... no sé qué dice, pero todo es menos un palomo. Igual los cierres, ¿verdad? Los cierres sí están buenardos, no se traban ni nada. Fíjense que el de arriba batalló un poquito porque como tiene esta cejita, pues ahí estoy, batallé, pero en realidad sí es bueno. Aquí tengo unas cositas, ¿verdad? Mi reseña en general de lo que viene siendo este producto
en específico es buena, se los recomiendo, cómprenla, ¿no? El uso de este producto es bueno, o sea, vaya, la resistencia es buena, la calidad es buena, se los recomiendo en absoluto, ¿verdad? Para las personas que busquen una riñonera buena, pero no muy cara, pues esta es la indicada, no tanto por la marca, sino pues por la calidad, ¿no? Ya igual si eres fan así de esos de que se mueren por Luisito Comunica, así de que ¡ah, no manches! ¡Sus chinos! ¡Sus chistes son re buenos! ¡Tienes las patas güeras! Sí, me sentí yo en la necesidad de hacer este video porque había mucha gente que me preguntaron ¿qué tan buena salió? ¡Sí! ¡La abriste! ¿Y eso qué? Pues ¿qué tan buena salió? Capaz sí, la abriste y la tiraste en el momento. ¿O ni era tuya? No, sí es mía. Y sí la uso, de hecho tengo creo que una foto en Instagram. Y si la uso, les digo, y si es buena, se les recomiendo. Si es que se la quieren comprar, si no, a mí me da igual, como quiera estar en este video. Nah, cierto. No obstante, pues sí está poquito cara. Poquito, porque a mí me costó creo 400 pesos y está un poquito elevado. Y bueno, pues ya, para no ser muy largo este video y para no aburrirlo tanto, hasta aquí he llegado todo, mi reseña, mi recomendación, mi experiencia con este producto. Espero que les haya gustado. Si les gustó el video, denle like, y si no también, ya llegaron aquí, suscríbanse al canal para que vean más contenido chido en este canal de su servidor el Yurdis. Y pues como ya les dije, tengo Instagram y se los voy a estar dejando aquí y también en la descripción para que me piquen y se lancen a él y me den muchos corazones y me comenten que estás bien guapo, estás bien papacito, estás bien buenardo y bueno y todo eso. Entonces esto fue todo de mi parte, espero que les haya gustado el video, ya saben que yo soy el Yurdis y ya nos vemos en el próximo video, banda. Nos vemos.